Hola, queridas amigas y amigos artenautas, bienvenidos a un nuevo capítulo de El Auriga del Arte. Bienvenidos al impresionante, fascinante, increíble monasterio románico de San Salvador de Leyre, en Navarra. El monasterio de San Salvador de Leyre es, como os decía, uno de los más extraordinarios de todo el románico español, y por varios motivos. Para empezar, su ubicación se encuentra en un lugar absolutamente privilegiado, a los pies de una sierra, de la Sierra de Leyre, aunque tiene otros nombres, y también dominando todo un valle aquí abajo, que es la famosa Canal de Verdún, una depresión, un valle que viene de Jaca y va hacia Pamplona. Nos encontramos a unos 50 kilómetros de la capital de Navarra, de Pamplona, y como digo, pues tiene una situación privilegiada. Además, es importantísimo por su antigüedad. Se trata de unos primeros ejemplos del románico en España y sin duda el más antiguo del románico navarro. Además, aquí dentro se encuentra el panteón de los primeros reyes de Navarra. Es decir, que por motivos históricos, artísticos, topográficos, de todo tipo, es uno de los más importantes de toda España. Por otro lado, se encuentra también en un lugar muy importante desde el punto de vista histórico y artístico, que es el Camino de Santiago. No cualquier Camino de Santiago. Nos encontramos en un ramal, esta parte que venía de Italia y atravesaba todo el sur de Francia, y es la conocida como Vía Tolosana, que entraba en la península ibérica a través de los Pirineos por el puerto de Somport. Se trata, por tanto, del Camino Aragonés, un camino que pasa por Jaca, la vecina Jaca que está aquí cerca, y también por un monasterio importantísimo, también románico, que es el de San Juan de la Peña, todavía en Aragón y no muy lejos de aquí. Esta construcción es también muy importante y muy interesante por lo que estamos viendo desde aquí. Aquí nos encontramos en la cabecera de la iglesia, que si os fijáis es una cabecera triple, porque tiene tres ábsides, pero también es doble en altura, ya que tiene un cuerpo inferior, un piso inferior, que es lo que se denomina cripta, aunque no es una auténtica cripta, ya que ni es subterránea ni servía de enterramiento, pero sí que se encuentra en la parte por debajo de la iglesia, a la que corresponderían los ventanales de ese piso superior. Para mí, esta cripta es uno de los lugares más extraordinarios de todo el románico en España. Es auténticamente fascinante y, bueno, espero poderlo ver por dentro y poderoslo enseñar. Bien, estamos ahora en el interior de la llamada cripta de Leyre, que soporta toda la iglesia superior. Por aquí podemos ver uno de los tres ábsides, el ábside lateral izquierdo, con estas ventanas cubiertas con alabastro. Como veis, todo está hecho en sillería de piedra caliza, todo ello soportado con arcos de medio punto, muchos de ellos peraltados. Vamos a avanzar y, bueno, de lo más interesante de esta cripta son sus soportes. Fijaos que están sostenido todo por unas columnas con unos enormes capiteles, pero con unos pequeñísimos fustes. Los fustes son de muy baja altura, pero tienen unos gigantescos capiteles que a su vez soportan unos pilares cruciformes con estos arcos de medio punto peraltados, y todo ello rematado con bóvedas de cañón, excepto en los ábsides, donde tenemos bóvedas de horno o de cuarto de esfera. Aquí hay una cosa curiosa, y es que el ábside central, o toda la nave central, en realidad eran tres naves, pero todo fue dividido por esta otra serie de arcos, con lo cual al final tenemos cuatro naves en lugar de tres. Aquí tenemos otra perspectiva de esta cripta de San Salvador de Leyre, donde podemos ver esa serie de arcos de medio punto que dividen la nave central en dos, y, como decía, todo ello soportado por estas curiosísimas columnas con grandísimos capiteles, pero sostenidos por unos cortísimos fustes. Por ahí se ven las ventanas del ábside central. Y hay otra cosa en la que quiero que os fijéis, y es en esto. Exacto. No se oye nada. Si yo no hablase, tendríamos el silencio absoluto. Esto, señores, es la esencia del románico. Ten en cuenta que tenemos una iluminación artificial ahora mismo, pero si no estuviera, tan solo tendríamos la luz procedente de esas ventanas
ventanas cerradas por alabastro. Pero el valor del románico es esto, el silencio, la oscuridad. Es algo realmente místico para estar aquí meditando, reflexionando. Bueno, es que si no estáis aquí no se puede experimentar lo que estoy experimentando yo en estos momentos y es algo realmente imposible de transmitir. Pero quería deciroslo igualmente, es algo realmente prodigioso. Esta paz, este silencio entre estas piedras milenarias ya, es algo realmente increíble. Nos encontramos, como decía al principio en la introducción, ante lo más antiguo del románico en el antiguo reino de Pamplona, actual Navarra, porque data del siglo XI, mediados del siglo XI, esta cripta y la iglesia superior se consagraron en el año 1057, pero hay datos que lo sitúan, que hay una construcción aquí ya desde el siglo IX. Así que sin duda es de lo más antiguo del románico en toda la península ibérica. Y este ejemplo es sin duda uno de mis preferidos, por estas características que decía, por el auténtico románico, la piedra, la austeridad, la reciedumbre, el silencio. Es algo, señoras y señores, inefable, imposible de describir con palabras. Y espero que las imágenes, pues bueno, puedan hacerle justicia y os den una idea de lo que hay aquí. La decoración de los capiteles es sencillísima, como podéis ver. Se trata en su mayoría de motivos geométricos, a veces formas vegetales. No hay capiteles historiados en esta parte del monasterio. Por ahí veis otro capitel con unos motivos de espiral, otros con estas líneas. Todo muy sencillo dentro de esta característica austeridad del románico, al menos del principio del románico. Este es un monasterio de benedictinos, que después tendrá ejemplos mucho más decorados y espectaculares en monasterios como Santo Domingo de Silos. Pero aquí, señores, estamos en el principio y en el máximo de la austeridad y de la simplicidad románicas. Junto a la cripta y comunicada por ella con unas sencillas ventanas, aquí a la izquierda vemos la primera de ellas, tenemos este túnel de San Virila, que fue, bueno, fruto de una ampliación que se hizo con posterioridad para añadir estabilidad al conjunto, y en origen era una, como una especie de vía de escape, porque este túnel al fondo estaba abierto y permitía comunicar con el exterior, con los montes, para casos de ataques y, bueno, de amenaza al monasterio, pues aquí los monjes tenían una forma de escapar. Y de este monje que vemos aquí al fondo, la escultura, San Virila, él fue abad del monasterio, pero del monasterio anterior, en el siglo X, se cuenta una leyenda. Según esta leyenda, San Virila no comprendía el misterio de la eternidad. Entonces, bueno, un día salió del monasterio, se fue al bosque cercano, por aquí tenemos una ilustración, una recreación neomedieval, y se quedó extasiado con el canto de los pájaros, los arroyos, el sonido del bosque, y ahí permaneció durante un tiempo. Y luego regresó al monasterio, por aquí se cuenta la historia, y al volver pues no reconocía a nadie, ni nadie le reconocía a él, era como otra gente. Y bueno, resultó que habían pasado 300 años. Y él en esa éxtasis pues no se había percibido del paso del tiempo. Y bueno, esta leyenda se cuenta pues como para ilustrar ese misterio de la eternidad. El aspecto exterior de la iglesia es, como veis, muy recio, muy austero, con esos contrafuertes, con arcos ciegos, e incluso, como veis, tuvieron que añadirle otro
contrafuerte con una especie de arbotante exterior para aumentar, para mejorar la estabilidad del conjunto. Uno de los accesos a la iglesia es esta puerta lateral, como veis, increíblemente simple y austera, con estas sencillas columnas con capiteles decorados y este arco de medio punto con otros tres arcos o arquivoltas que completan el conjunto, pero dentro de una gran austeridad, como podéis ver. Sobre esta sencilla puerta de entrada encontramos algunos canecillos o imágenes decorativas. De nuevo este arco que comunica con este contrafuerte exterior que añade estabilidad a la iglesia. Y por aquí vemos ya la actual hospedería del monasterio de San Salvador de Leyre, que se sitúa, como decíamos, a los pies de la Sierra de Leyre, también conocida como Sierra de Errando, muy cerca ya de los Pirineos y, por supuesto, de Aragón. Recordemos que estamos en el Camino de Santiago Aragonés, el que empieza en el puerto de Somport, que luego se unirá con el camino tradicional, el camino que empieza en Roncesvalles, aquí en Navarra, pero en Puente la Reina. Sin duda mucho más espectacular es esta portada occidental llamada Porta Speciosa, con ese partiluz central y con una riquísima decoración escultórica que está situada en el tímpano, como vemos en las arquivoltas y en todas las enjutas o un friso superior. En este tímpano podemos observar en el centro la figura de Cristo Salvador, que da nombre al monasterio, la Virgen a su derecha y San Juan y quizá algunos otros evangelistas, ya que llevan libros. Sobre este tímpano encontramos, como decía, las arquivoltas con una decoración de figuras humanas, reales, pero también animales fantásticos, muy propia del románico de esta zona. Hay quien dice que aquí trabajó el mismísimo maestro Esteban, el mismo que trabajó también en la portada de las platerías de la Catedral de Santiago de Compostela, que podéis ver en otro vídeo si os interesa. Y en la parte superior, pues como veis, como obispos con su báculo, entrelazos, otras figuras humanas con diferentes escenas, probablemente procedentes de otras portadas, lo cual le da pues mayor complejidad. Y por aquí tenemos algunas escenas más reconocibles, como la Anunciación, esas dos figuras en el centro, la Visitación a la derecha, y bueno, pues ángeles trompeteros y otras representaciones que añaden pues complejidad a esta magnífica Porta Speciosa, una puerta románica del siglo XII, de la primera ampliación que se realizó al monasterio. Aquí vemos estos capiteles con figuras fantásticas y monstruosas, y toda esta decoración de animales fantásticos y de figuras retorcidas es muy propia del románico de esta zona. Recordemos, por ejemplo, la iglesia de Santa María de un Castillo en la provincia de Zaragoza, el más cercano monasterio de San Juan de la Peña, Sos del Rey Católico, también en Zaragoza, o la cercana iglesia de Santa María la Real de Sangüesa. Es todo probablemente obra del mismo taller o de los mismos maestros que trabajaron por toda esta zona. Y por fin entramos en la iglesia del monasterio, que es su parte más importante. Y la parte más antigua de esta iglesia es esta cabecera triple que se construyó, al igual que la cripta, en el siglo XI. Y se consagró también junto con la cripta en el año 1057. Recordemos que la cripta, que no se utilizó para enterramiento ni para el culto, se construyó principalmente para servir de soporte estructural a esta cabecera de la iglesia. Cripta y cabecera son, por tanto, la parte más antigua de todo el conjunto, del siglo XI, como decimos, y se terminan en estos tres ábsides que comparte con la cripta también, que se cierran con bóveda de horno o de cuarto de esfera. Estas tres sencillas y estrechas naves se cubren con bóveda de cañón sobre arcos fajones ligeramente rebajados, y estos primeros arcos que vemos en primer plano pues son también rebajados y parecen intuir ya una herradura, forma de arco de herradura, por tanto, quizá por influencia mozárabe, no se sabe. Y por el resto veis que los soportes son pilares cruciformes con columnas adosadas, cuyos capiteles tienen una sencillísima decoración.
En el centro del ábside observamos la imagen de Nuestra Señora del Eire, que preside el ábside central y el altar. Y hay que destacar que en el siglo XII tuvo lugar una ampliación y en lugar de hacer tres naves como estas del siglo XI, pues decidieron hacer una única nave mucho más amplia, de 14 metros de ancho y más alta también, como podemos ver, que posteriormente en el siglo XVI se cubrió con estas bóvedas de crucería simple que son, por tanto, de estilo gótico. En el muro sur de la iglesia tenemos esta capilla presidida por este retablo renacentista dedicada a las santas Nunilo y Alodia, capilla que se cubre con bóveda de crucería gótica y cuya entrada corresponde a la ampliación del siglo XII de la nave y es, como veis, otra portada románica con sus arquivoltas, con sus columnas con decoración vegetal y el tímpano decorado por este crismón, que es el tradicional símbolo de Cristo que se usaba primero en la época paleocristiana y después en el románico. Encontramos las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, la X que sería una G y la P que sería una Rho, del nombre Christos, todo ello rodeado del disco solar y con las letras alfa y omega del alfabeto griego que representan el principio y el fin, a todo lo cual se le añadió después la S para pasar a tener un simbolismo trinitario. Esa Rho sería la P de Pater, la G seguiría siendo Cristo y la S sería Espíritu Santo, por tanto la Trinidad. Y en el muro norte, tras esta reja y bajo un arco sóleo, encontramos primero un Cristo crucificado y bajo él esta arqueta de estilo neogótico, de madera y herrajes, que conserva los restos de los primeros reyes del reino de Pamplona, después llamado Reino de Navarra. Por tanto, esta iglesia y este monasterio de San Salvador del Eire, además de su clarísimo valor artístico, de lo más antiguo del románico, como decíamos, tiene un increíble valor histórico, ya que conserva los restos de hasta 15 miembros de la primera dinastía que reinó en Navarra. Al igual que el monasterio de San Juan de la Peña, que está aquí cerca, albergó también los restos de los primeros reyes de Aragón. Como vemos, historia y arte se juntan en esta zona realmente increíble. Bien, pues esto ha sido todo desde el monasterio de San Salvador del Eire. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a me gusta. Y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal En la Auriga del Arte. Hasta otro capítulo, amigos. Por cierto, no quería terminar este vídeo sin dedicárselo a la única persona que conozco que se llama igual que este monasterio y que además ha sido una de mis mejores alumnas en absoluto. Así que va por ti, Leire.